Y ya estamos de regreso aquí en Buena Noche, Ileana, y ustedes acaban de ver pues este comercial de crepes, las crepas, unas muy ricas que le voy a recomendar. El carrito de crepes se encuentra ubicado aquí en Casa de las Artesanías, ahí las van a poder disfrutar, y fíjense que durante toda la semana tienen excelentes promociones, así que creo que es hoy miércoles de 2x1. Así que, por favor, apresúrense, el carrito ahí está. Bueno, más que un carrito, es una caseta, pero está todos los días de la semana y cierra aproximadamente a las 10 de la noche. Fíjense, amigos, que voy a saludar con mucho gusto a la joven regidora del municipio de Tlaxcala, por el municipio de Tlaxcala, Mirza Amaral Sánchez, que se encuentra conmigo esta noche. Gracias, Mirza, por venir aquí a Buena Noche, Ileana. No, al contrario, Ileana, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad, pues, de poder conocer y compartir con tu auditorio qué es lo que estamos haciendo desde la tercera regiduría del municipio de Tlaxcala. Muy buenas noches a todas y a todos. No, muchas gracias, querida regidora, por estar aquí conmigo. Déjenme platicarles que Mirza, pues, es muy joven, es una joven muy entusiasta, actualmente es regidora, y la vemos muy, muy activa. Les voy a leer un poquito de su ficha técnica. Ella tiene 30 años, la verdad, siempre le digo que se ve mucho más joven. Es originaria de San Esteban, Tizatlán, es licenciada en Antropología Social por la UAD, y también tiene una maestría en Pedagogía y dirección y alta dirección por la UPAEP. Pues ahorita actualmente es tercera regidora del municipio de Tlaxcala por el Partido Acción Nacional. También fue exsecretaria general del Comité Directivo Municipal del PAN, exdirigente de las y los jóvenes del PAN y exintegrante del Consejo Estatal de la Comisión Permanente y del Comité Directivo Estatal del PAN. Pues son algunas de las actividades del currículum de Mirza, que la verdad, pues, es muy amplio, sobre todo en el ámbito político, bueno, también en el profesional, pero lo que me llama la atención es ahorita el ámbito político. Estás muy joven y pues ya llevas una importante carrera, Mirza. Sí, pues, comentarles a todo el auditorio que desde los 18 años he tenido la oportunidad, pues, de participar en política. Decidí afiliarme al Partido Acción Nacional. Lo conocí cuando tenía 17 años, pero decidí afiliarme al Partido Acción Nacional a los 18. Tuve la oportunidad de ser la primera y la única mujer en la historia del PAN de dirigir la estructura de los jóvenes, de estar en los tres órganos colegiados del partido y de ser secretaria general. Actualmente, pues, soy regidora del municipio. Estamos pues sí, viviendo una época en la que muchos mujeres jóvenes y muchos hombres jóvenes somos regidores. Esto se debe gracias a las acciones afirmativas, pues, que se aprobaron, y a los esquemas de paridad que recientemente hemos visto. Entonces, habemos muchos jóvenes por primera vez en la historia en muchos municipios siendo regidores, siendo funcionarios públicos y, pues, trabajando desde luego por y para la gente. Oye, qué padre, pues, que se le dé esta oportunidad a los jóvenes, a gente entusiasta como tú, que tienen muchas ganas de hacer cosas por la, en este caso, la ciudadanía, aquí por el municipio. Pero platícale a la gente, Mirza, ¿qué es lo que hace un regidor? Claro, pues, los regidores somos representantes de los intereses comunales, de los intereses vecinales. Hacemos propuestas desde el máximo órgano de toma de decisiones, que en los municipios son los cabildos. Externamos esas propuestas en los cabildos y también deliberamos y votamos sobre dictámenes que puedan, pues, favorecer desde luego a la ciudadanía. Entonces, esas son las funciones de un regidor, desde luego poder visitar las comunidades, poder realizar temas de gestión, poder apoyar a la ciudadanía y, pues, poder brindar, ser enlaces. Yo creo que los regidores, de una manera más práctica, somos esos enlaces, somos esos gestores de la ciudadanía con su gobierno municipal. Eso es lo que prácticamente hacemos muchos de los regidores. Somos en el municipio de Tlaxcala 7 regidores, Que pues estamos hoy participando en política, y que, pues, también debo decirle que somos muy jóvenes, entonces, así pues, ahí es. Estamos. Oye, y sí, pues, muy bien lo dices, hay muchos, pues, que sí andan muy movidos, otros que no, la verdad, pero bueno, yo siempre he visto, a ti te he visto muy activa, y además, déjenme comentarles, pues, que es una mujer muy sensible, muy amable, siempre yo la veo muy amable con la gente, y tengo entendido, pues, que estás llevando a cabo diversas actividades. ¿Cuál es tu programa, tu proyecto, tu plan de trabajo? Sí, efectivamente,
el estar en el Partido de Acción Nacional, en estar en Acción Juvenil, creo que nos dejó el aprendizaje y la escuela de poder ser cercanos siempre a la gente, de poder estar escuchando las necesidades de la gente, porque sabemos que son muchísimas, sabemos que son amplias, pero pues estamos viendo la manera de poder atender a todos. Comentarles que tenemos un plan de trabajo que diseñamos en estricto orden también de la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Pues una agenda que contempla varios aspectos, sobre todo para que pues los seres humanos podamos vivir de mejor manera, con una mayor y mejor calidad de vida. Entonces, pues compartirles que tenemos un plan de trabajo que está organizado en 6 esquemas: educación y cultura, salud y deporte, calidad de vida, el área jurídica, Tlaxcala Verde y economía inclusiva. En todos estos ejes hemos desarrollado diferentes métodos, diferentes convocatorias, diferentes acciones y diferentes rutas, pues para poder atender a la ciudadanía. Debo decirles que en el aspecto de educación y cultura, pues hemos apoyado, hemos motivado diferentes convenios para poder apoyar a la gente a que termine desde la educación primaria, secundaria y preparatoria, pues totalmente de manera gratuita. En salud y deporte tenemos un amplio esquema de gestiones para poder pues apoyar a la gente. Sabemos que desafortunadamente este gobierno pues ha dejado a mucha gente desprotegida en el tema de salud. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros brindarles esa seguridad que desafortunadamente ya no tienen, apoyándolos con estudios, con medicamentos, con tratamientos incluso, o canalizándolos a diferentes hospitales para que ellos puedan recibir atención médica. En el tema de calidad de vida hemos atendido muchísimas peticiones. En el tema del área jurídica tenemos a un equipo jurídico que nos está apoyando a poder pues ayudar a la gente a asesorarla. Nos llegan varios asuntos en materia civil, en materia familiar, en materia penal, sobre todo por la preocupación que tiene la gente. En el tema de economía inclusiva, comentarles que estamos por desarrollar ya nuestra segunda edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores. En esta ocasión será en la comunidad de Tepeytec. Agradecer al presidente que nos haya pues facilitado las cosas para que nuestros artesanos y emprendedores puedan exponer ahí sus productos, y pues con esto podamos darle movilidad y favorecer la economía de las y los capitalinos. Oye, pues aquí qué padre, porque veo que estás abarcando pues todos los sectores y también a todas las personas, desde personas de la tercera edad, adultos mayores, hasta niños, porque también hace unos días tuviste una actividad muy importante que fue todo un éxito, y que precisamente fue con los chiquitines. Como bien saben, el pasado viernes hubo consejo técnico y muchos niños pues no fueron a la escuela debido al consejo técnico. Entonces tú hiciste una actividad, los invitaste al cine de manera gratuita y hubo muy buena respuesta. Cuéntanos. Sí, así es. Estábamos viendo hace ratito unas imágenes. Sí. Así es, decidimos festejar a las y a los niños del municipio de Tlaxcala, pues con algo que vivieran de manera diferente. Yo sé que dar juguetes, que dar obsequios, pues es importante, pero yo creo que es también importante generar momentos y convivencia. Claro. Entonces, por eso decidimos invitarlos al cine. Invitamos a pequeños de las 11 comunidades, de las 7 delegaciones y de más de 25 escuelas primarias del municipio de Tlaxcala para que pudieran asistir a una función de cine gratuito con palomitas y bebidas gratis. La verdad es que, que nos fue muy bien, había muchísima gente, la respuesta fue pues favorable, y planeamos hacerlo año con año. Entonces es una iniciativa que vamos a estar realizando, que espero que cada vez vaya incrementando más, pues para que podamos tener a más pequeñitos que podamos ir recibiendo.